presentaré a Joseba Mendizábal. Él es una persona, como veis, de altura. Y en principio es una de las personas que lidera la plataforma Unicorp. Por decir dos cosas un poco sobre su persona y su organización, procede del grupo Management Ariortúa, con muchísima experiencia en el territorio en el que os va a mostrar su caso práctico. Y a pesar de que al día de hoy no se puede considerar que vaya a ser una IPG, no lo sabemos, pero sí que está trabajando con Innovasq en lo que es una fase clara de enriquecimiento de su proyecto. Y además lo está haciendo de un modo innovador, porque es de los primeros ejemplos que tenemos tangibles encima de la mesa para mostrar cómo se puede utilizar la red de conocimiento de los socios de Innovasq, que en buena parte, algunos de ellos van a ser socios o van a participar en esta plataforma Unicorp que ellos están diseñando, en la que nosotros también vamos a tener participación como Innovasq, y que el objetivo de esa plataforma es crear una red de conocimiento capaz de aumentar la competitividad del tejido de pymes fundamentalmente del terreno del manufacturing, a través de la mejora de los sistemas de gestión del mantenimiento. Sistemas de gestión del mantenimiento que se van a hacer con esa especie de open innovation entre proveedores y usuarios. Cuando quieras, Joseba. Buenos días. Como ha dicho Ignacio, mi nombre es Joseba Mendizábal. Pertenezco al Grupo López de Ariortúa, Management Ariortúa. He trabajado durante muchos años dentro del mundo del automóvil con José Ignacio López de Ariortúa. Y bueno, pues de esa experiencia que hemos tenido trabajando en grandes grupos a nivel mundial, de alguna manera, y de la propia experiencia que luego hemos tenido en el mundo de la consultoría, nos ha ido surgiendo, de alguna manera, un proyecto que, partiendo de lo que es, como decía Ignacio, la mejora de todo el mundo del mantenimiento industrial, en la parte del mantenimiento correctivo, que es la más compleja de gestionar, de alguna manera, dentro de las empresas, planteábamos, por la experiencia, tanto el mundo del automóvil como de la consultoría, un elemento básico para esta mejora, como la integración de los proveedores. Y la integración de los proveedores, porque al final ellos son los que tienen el conocimiento de los productos y servicios que están ofreciendo y que están dando al mercado de la industria, que es su cliente, de alguna manera, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues por esta experiencia planteamos a Innovasq el proyecto, y la verdad es que día a día se va transformando el proyecto, es decir, de una mera, digamos, de un mero planteamiento de integración de proveedores, de mejora en las plantas desde el punto de vista industrial, tanto en capacidad como en rendimientos, pues se ha ido dirigiendo más a crear una red de trabajo en equipos, una red de trabajo en empresas que genere no solo eso, sino que genere una dinámica de conocimiento por la relación y el trabajo de todas estas empresas. Y a partir de ahí es donde Innovasq, lo que fundamentalmente nos ha aportado, ha sido un soporte en la creación de un grupo de trabajo para todo el desarrollo de lo que es la plataforma Unicorp,
que bueno, que evidentemente Innovas con todos sus socios, evidentemente, pues nos ha permitido trasladar todo lo que es las ideas, los procedimientos del proyecto a tanto a usuarios como a proveedores en diferentes reuniones. Y eso es lo que nos está permitiendo, además, ir enriqueciendo a una realidad no teórica de lo que está pasando, sino una realidad práctica de lo que son las propias empresas. Entonces, esa facilitación de lo que es el encuentro interempresarial ha sido básica. Evidentemente, todo lo que es el propio desarrollo del proyecto incorpora también todo lo que es el know-how del propio Innovasc en todo el mundo de lo que es la innovación. Y además nos permite también dirigir un elemento que nosotros ahora mismo ya lo consideramos como el elemento central de todo lo que es este proyecto, que es la incorporación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas con poca capacidad de recursos, tanto monetarios como de personas, para incorporarse al mundo de la innovación. Cuando le hablas a una pyme de que tiene que innovar, te dice ¿y cómo? ¿O qué? Y es para ellas muy, muy complejo, ¿no? Y a partir de ahí es donde se plantea pues, un proyecto de investigación para lo que es la innovación, todo el mundo del tema de servicios y procesos dentro de las pymes. Y al final, con un objetivo de mejora del rendimiento industrial, pero más con un concepto de interrelacionar las empresas, interrelacionar el conocimiento que hay en las empresas, que os iré explicando un poco a partir de ahí cómo lo desarrollaremos. Hasta ahora, bueno, pues el proyecto plantea incorporar 200 empresas industriales, pymes, evidentemente, de la zona de la Comunidad Autónoma Vasca, y todos sus proveedores. Estamos hablando de incorporar este proyecto pues, entre 300 y 400 empresas de aquí de la Comunidad Autónoma Vasca. Hasta ahora, hasta el pasado día 11 que tuvimos la última reunión con empresas, ya han pasado más de 110 directivos de empresas de todo lo que es el País Vasco, van conociendo este proyecto y además están incorporando sus ideas para desarrollar el proyecto en una forma adecuada. Y la plataforma Unicorp va a ser una entidad que se va a crear, nueva, que agrupará todas esas empresas, que agrupará todas las instituciones que consideren que deben estar y que acoplará a usuarios y proveedores con un objetivo, como hemos dicho, de mejora de competitividad. Pero además en los mercados europeos, porque la pyme que tenemos, gran parte de la pyme que tenemos y de la micropyme incluso, es una pyme que está en las cadenas de suministros habitualmente. Es decir, no hay sí empresas grandes y empresas pequeñas que tienen producto final, pero la mayor parte de todo el mundo de la industria nuestra está metido en cadenas de suministro, con lo cual las decisiones nunca se toman dentro de las propias empresas, sino que dependen de elementos externos, sea del mundo del automóvil, sea del mundo del electrodoméstico, sea del mundo que sea, ¿no? Entonces, para esas empresas, decirles que innoven, es decirles algo que luego te dicen, ¿y cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y por eso, la integración de todas y el trabajar en conjunto todas estas empresas nos permitirá buscar elementos de competitividad que nos permitan al final competir con empresas del mismo tipo que puedan estar en Alemania, que puedan estar en Inglaterra, que puedan estar en Francia, etc. Porque plantearnos competir con las empresas que están en zonas salariales mucho más bajas, pues es absurdo, ¿no? Porque nunca se va a llegar por esos medios a la competitividad de esta empresa, ¿no? De las empresas de aquí. Y eso es lo que nos define, que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas para estas empresas de aquí. Entonces, a partir de ahí también, otro de los elementos que nos permite el trabajar con Innovasc es el poder trasladar a todas estas pymes
industriales, las mejores prácticas, lo mejor que se está haciendo en el mundo en temas de gestión, de una manera que le sea rentable y que sea asumible por su parte. Es decir, no, que no sea así, me parece muy bien, pero yo no tengo capacidad ni recursos para aportar eso, ¿no? Y entonces el concepto que se ha planteado es el tema de, sí, competitividad, pero con una inversión que sea aceptable, ¿eh? Aplicando dentro de todo esto, nosotros lo que es la parte de la innovación competitiva, tenemos dos programas dentro de lo que es la plataforma Unicorp, que es, digamos, el Rapid Manufacturing, por medio de mejoras aportadas en lo que es capacidad de producción, básicamente, y Saving Cost, lo que puede ser la parte de mejora en la gestión de lo que es el mantenimiento correctivo, como estábamos hablando, integrando fundamentalmente todo el conocimiento que los proveedores tengan en ese mundo y en esos productos y servicios que están ofreciendo en este mercado nuestro, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque si esto es una experiencia real, ¿no? Que atendiendo al tamaño de las empresas, que al final las que están dedicando inversión realmente ni más de más sí son los grandes grupos, ¿no? Son los que pueden afrontar el tener departamentos, el tener inversión, el tener dinero, como decíamos, en este tipo de actividad, en lo que es la I más de más I. Y dentro de lo que es eso, la parte interna que corresponde a un 39,3%, ¿no? La parte de gasto interno, porque luego tienes gastos externos, adquisición de maquinaria, gastos de formación, etc. Entonces, claro, es muy complejo de definir cómo una pyme que está haciendo piezas para un mundo como el automóvil o para un mundo como el electrodoméstico o para cualquier otro mundo, decirle que innove. ¿Por dónde va a innovar? ¿Por qué es lo que tiene que hacer? No puede innovar en producto, innovar en procesos, servicios. Al final está todo tan atado que no tiene capacidad. Puede innovar en maquinaria, pero la situación actual sabemos la que es, y la inversión en maquinaria ahora mismo es difícil de asumir por cualquier empresa. Pero sí tenemos elementos dentro de la propia gestión de la empresa en la que se pueden hacer cosas, y por ahí es por donde nosotros queremos empezar. Si miramos la inversión en I+D+I en la Comunidad Vasca, estamos hablando del 1,96% del Producto Interior Bruto, y se habla del 81% en el sector industrial, aunque ese es un dato relativamente discutible porque incluye las RC, TUIs, etcétera, que son las que aportan también gran parte de ese producto. Pero al final preguntarnos qué de todo eso, qué de toda esa inversión va a las pequeñas empresas, que son las que fundamentalmente constituyen la comunidad autónoma vasca. Si vemos aquí las grandes corporaciones, y si además tienen producto final, pues tienen gran capacidad de innovar o de aportar innovación. Si tienen sin producto final, siempre pueden avanzar en procesos, servicios, organización. Pero a las pymes, tanto la que tiene producto final como las que no tienen, pues la inversión ahí es relativamente baja, ¿no? Y además poco asumible muchas veces. Se habla de innovación, pero la pyme realmente tampoco sabe cómo afrontar esa innovación, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nosotros planteamos que tenemos que hacer un modelo para realmente medir qué es lo que esa innovación que se puede hacer en las pymes se está generando, ¿no? Y dentro de todo eso, con la unión de todas, poder afrontar de alguna manera proyectos en conjunto que individualmente pues sería imposible de asumir por parte de una sola empresa, pero sí a nivel conjunto pueden empezar a desarrollarse proyectos que sean relativamente, al final, rentables, ¿no? para lo que se está invirtiendo en sí mismo. Y con todo esto, y con Innovas, que el planteamiento es, bueno, pues todo lo que son las empresas de manufacturing de la comunidad autónoma vasca, los proveedores y las instituciones, con un Unicorp como medio de desarrollo de todas esas actividades de innovación para la pequeña y mediana empresa. Esta nueva unidad, que es Unicorp, la plataforma Unicorp, estará dirigida por un grupo promotor en el cual formen parte propias personas de la plataforma Innovasque,
nosotros como parte de todo esto, pero usuarios y proveedores, de forma que todo el mundo tenga parte y tenga poder de decisión en lo que se vaya haciendo dentro de lo que es la plataforma Unicorp. Y evidentemente tenemos aquí una herramienta bastante potente, que es la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, a la cual iremos incorporando en función de las necesidades propias de los diferentes proyectos que se vayan desarrollando. ¿Cuáles son los objetivos de ese grupo? Pues dinamizar actividades, presentar a grupos de interés, control del resultado de las actividades, que es importante, organizar eventos y buscar nuevas oportunidades, nuevos proyectos que puedan salir de esa cuna de trabajo de todas las empresas en conjunto. Y al final, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos fundamentales: trasladar a la PYME las mejores prácticas en gestión a nivel mundial de una manera rentable, crear una red de proveedores que sea confiable y que nos ayuden a mejorar. Este es un objetivo ya tangible de reducir un 34% los costes del los tiempos y costes del mantenimiento correctivo en las empresas que estén asociadas, e incrementar un 3% en la capacidad de producción. Y todo esto, como decía, un elemento básico para llegar a todo esto va a ser el trabajo en red de todas las empresas que estén asociadas, en las cuales los gerentes puedan juntarse a hablar problemas de diferentes empresas, de diferentes entidades, puedan aportar ideas y que esas ideas al final se trasladen de una forma sencilla. No buscamos grandes ideas, sino pequeñitas ideas que vayan mejorando pocas cosas, pero que al final la suma de muchas pequeñas ideas permitan un avance importante en el desarrollo de lo que es la industria del País Vasco. Y esa es la base fundamental de lo que es este proyecto a partir de lo que ha salido pues con la integración de Innovasc. Y nosotros, como reflexión final, diríamos que las organizaciones no innovan aisladamente, sino donde hay un contexto en los que participan más actores. Y estos, a tu vez, que son heterogéneos, es decir, que hay muchas y diferentes formas. Creo que aquí hay un gran conocimiento. Las empresas, pues hay muchos emprendedores, cada uno ha ido tirando por su línea y un poco por sus propios esfuerzos. Si podemos y somos capaces de juntar a todos esos, digamos, innovadores aislados en sus fábricas, empezar a que hablen, empezar a que compartan experiencias, empezar a que compartan ideas, creo que podemos mantener de alguna manera una industria lo suficientemente potente e importante como para competir con cualquier estado de Europa, de los punteros, evidentemente. Esto es el proyecto Unicorp a día de hoy, que todavía seguimos trabajando y seguiremos desarrollándolo durante los próximos tiempos. Sin más.